acabas de escuchar. Otra fue de jazz, bueno, smooth jazz, algo muy básico, y lo que fue la tercera de blues, digamos, cada una en sus tonos o intervalos relativos que los distinguen a cada una. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es algo muy interesante que te pueda servir a ti como músico de lo que estás empezando. Habíamos dicho que íbamos a comenzar con lo que sería la introducción a lo que sería el pentagrama, pero vamos a dejar ese tema para el próximo jueves para dedicarnos exclusivamente nada más a ese tema. Y ahorita vamos a ver algo similar que no es pentagrama en sí, pero que te va a ayudar para empezar a distinguir lo que sería los compases cuando estás tocando, ¿no? Para que en esta parte yo toque limpio, en esta parte yo toque más rápido, en esta parte yo toque lento o más agresivo, más sentimental, etcétera. Que estos son compases. Imagina que tenemos aquí la clave de sol, lo que sería obviamente en sol, la clave de sol, y nada más olvida las líneas del pentagrama por esta clase, nada más que eso no es correcto, por supuesto que no, pero nada más por esta clase olvídalas para que nos enfoquemos en lo que sería las separaciones de los compases. Tenemos 16 compases, quiere decir que tenemos lo que sería, si lo vemos cada 4 compases como una vuelta, serían 4 vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, al igual que las demás, 2 y 3 y 4. Y en cada vuelta tenemos que tener las frases que siempre les estaba comentando. Inventar unas frases, componerlas en la nota que es o las derivadas escalas. Después de ahí, conforme vayas avanzando, desarrollar la siguiente vuelta con la primera que tú hiciste. Y digamos en la tercera, a lo mejor hacer algo muy diferente a lo que habías hecho que no tiene nada que ver. Y resolviendo en la cuarta para que ya se escuche que ya estás terminando lo que sería tu improvisación o tus vueltas. Y al igual, pues puedes repetirlas, ¿no? Etcétera. Todo bueno. Para los que no sepan, obviamente cuando ya tenemos lo que sería la finalización de las vueltas, una doble barra en el pentagrama o lo que sería en los compases, disculpen, significa en la repetición. Entonces hacemos todo lo que serían las 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 en todas y repetimos lo mismo. Ahora, si queremos repetir nada más lo que sería el puro primer vuelta o los primeros 4 compases, hacemos lo mismo, pero metemos lo que sería dos puntitos. Y también lo hacemos de esta manera acá. Y de esta manera nada más estamos repitiendo esto. Quiere decir que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repetimos exactamente lo mismo y seguimos con las demás compases o las demás vueltas. Y como tenemos esta aquí, repetimos otra vez todo. Esto es una clase muy básica en cuestión de... no es partitura en sí, es nada más algo muy básico, pero para que vayas seleccionando los compases. Ahora, ¿a qué me refiero con esto más detallado? Digamos que estamos tocando en mi menor lo que estábamos tocando, ¿no? Denme un segundo. Que sería esta parte de aquí. Tenemos lo que es mi menor. Vamos a utilizar, ¿están de acuerdo conmigo que vamos a utilizar ahorita acordes en puras quintas? Lo que sería de mi a lo que sería si, etcétera, ¿no? Vamos a utilizar lo que serían cuatro acordes. Vamos a empezar con mi, que obviamente lo tenemos por regla. Su quinta con su octava para que se complemente más. Entonces, para empezar, vamos a ubicar la escala, ¿no? Tenemos mi. Luego enseguida tenemos fa, ¿no? Pero como estamos en mi menor, tenemos que hacer el fa sostenido. Recuerden, habíamos visto esto hace como tres, como hace como un mes, hace como 4 jueves, lo que sería la escala mayor y la escala menor, los tonos que las distinguen, ¿no? Empezamos con la escala, digamos, mayor, pero ahorita vamos a ver la escala menor en mi menor. Tenemos mi y tenemos fa, pero el fa lo tenemos que hacer sostenido de acuerdo a la fórmula que tenemos. Entonces vamos a decir rápidamente las notas. Tenemos mi, fa sostenido, que es la única alteración en mi menor, no hay nada más, al igual que en sol mayor, mi menor. Es lo mismo, nada más que su relativa mayor, en este caso. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re y su octava. Entonces ya que tenemos ubicada la escala,
si quieren, lo que sería, a lo mejor podemos, digamos, hacerla más grave o hacerla más aguda, que de hecho las escalas siempre se van repitiendo. Entonces, de la misma manera. Entonces, de la misma manera, igual vamos a empezar aquí. Ubicar la escala rápidamente y empiecen ustedes a ver en el séptimo traste lo que sería mi suelta, lo que sería en el noveno traste, igual lo que es mi, y ya empezamos ahí. Al igual que también lo podemos hacer de esta manera acá. Algo muy importante también. Tienen que observar lo que serían las octavas, porque tú puedes estarlo tocando, digamos, yo utilizo mucho el mi menor en lo que sería el séptimo traste y en esta parte del diapasón de la guitarra, pero otros lo pueden utilizar acá. Ahora, si tenemos lo que sería en el traste 14, en la cuarta cuerda, esa octava, la misma octava se encuentra en el traste en noveno, empezando desde la tercera cuerda. Exactamente lo mismo en octavas, pero ya tú tienes que ver la diferencia, cómo te acomodas más para empezar a colocar los dedos en la digitación y aparte de eso poder empezar a desarrollar la improvisación en frases, porque a lo mejor te puedes acomodar mejor aquí o de repente aquí. Entonces, tú tienes que ver todos esos tipos de detalles y para empezar, ponerte a ver y observar en el diapasón todas las posibilidades que hay de mi menor. Eso es muy importante. Ok, ya que tenemos eso, ya que tenemos la escala, vamos a seguir con lo que estábamos diciendo, con lo que estábamos comentando de los compases. Ok, vamos a escribir aquí lo que sería un mi menor. Lo vamos a poner de esta manera. Vamos a tocar aquí en mi menor. Como habíamos quedado, para hacerlo igual lo podemos hacer en mi menor 7 si tú gustas. O lo podemos. Como es metal, lo vamos a hacer con distorsión en quintas con su octava, ¿no? Que sería de esta manera, o de esta manera. Entonces, podemos tener ahí lo que sería mi menor 7, si lo quieres de esta manera. Luego vamos a meter lo que sería a lo mejor un grado que a mí me gusta tocar mucho, que sería sol y fa. A lo mejor en el segundo compás. Y luego de ahí regresamos a mi y metemos su cuarto grado. O que sería en la, en este caso, igual en quintas y octavas, ¿no? Y regresamos con mi para resolver. O sea, a lo que me refiero aquí no es que tengamos una regla exactamente de ver qué compás vamos a utilizar. Claro, el blues se basa por su primer cuarto grado, otra vez su primero, quinto y cuarto grado de vuelta a la mitad de tiempo y regresamos al primer grado. El jazz básico, o sea, etcétera. Hay muchas fórmulas. Pero lo importante aquí que quiero es que tú empieces a jugar con todos los acordes de mi. Desde mi a mi, ¿no? Mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re y su octava. Entonces, tú puedes acomodarlos como tú gustes. Y se acuerdan de algo muy importante que habíamos checado de los modos. Trata de tocar la tónica del acorde que esté. Aunque no es jazz, pero te va a solucionar muchas cosas porque vas a empezar a jugar no nomás con la pura escala. Porque si ya nos empezamos a meter con las tónicas de cada acorde en cada compás, vas a empezar de volada a, digamos, a practicar de manera muy rápida para localizar la tónica y no nomás caer siempre en mi. Es un ejemplo, ¿no? En el metal no se utiliza así, pero si lo quieres hacer progresivo o algo así, diferente, pudiera que te ayudara mucho. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer un looper y ahorita en una cortinilla regresamos para hacer el looper bien sin ningún problema y para empezar ya con el ejemplo de los compases.
Masterclass con Alberto Rodríguez Break. Bueno, estábamos checando lo que sería la división de los compases. Recuerden que estábamos viendo cada cuatro compases como si fuera una vuelta. Antes que nada, estábamos viendo, obviamente, en la escala de mi menor, y estábamos tratando de ubicar lo que sería partes para poder tocar en la tónica de cada acorde. Ahorita yo puse un looper que no es obviamente ya sea ni nada de eso, es rock metal, se podría decir, pero para que se ubiquen, vamos a escucharlo poquito. Se dan cuenta, estoy jugando con los acordes que sería de la escala de mi menor, utilizando lo que sería mi fa sostenido, sol, la, si, do, re y su octava, que sería otra vez mi. De esta misma manera vamos a empezar a jugar lo que serían los acordes. Ahorita más que nada quisiera ponerlo más básico para que tú empezaras a jugar. Y aquí tenemos un ejemplo muy muy sencillo. Si podemos poner la otra cámara, por favor. Para que sea más grande. La idea de esto es algo muy sencillo. Aquí es algo muy fácil de identificar. Recuerden que esto no es partitura, esto es apenas una parte de lo que sería para que tú empieces a ubicar y empieces a separar compases tras compás. Aquí imagina que tenemos un 4 cuartos, que obviamente sería 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Cada casita o cada compás de estos equivale a 4 cuartos. Entonces, como habíamos explicado, van a ser 4 tiempos, 4 tiempos, 4 tiempos y 4 tiempos, y aquí repetir, bueno, aquí ya sería la primera vuelta, aquí ya sería la segunda vuelta, tercera vuelta y cuarta vuelta, etcétera, ¿no? Habíamos dicho que tú empezabas a jugar con todos los acordes que se pudiera en lo que sería la escala de mi menor, que es la que estamos tocando ahorita, y no obviamente o obligatoriamente esa, pueden ser varias, la que tú quieras. Si quieres empezar con la menor para que no haya ninguna alteración, está excelente, y de esa manera tú vas empezando a jugar con los acordes. No estamos poniendo séptimas, no estamos poniendo menores o mayores, porque lo estamos tocando en quintas. Y a su vez, si quieres meter lo que sería los tres dedos, el power chord, bueno, se podría decir de esa manera rápidamente, con lo que sería mi, su quinta sí y su octava otra vez mi. Para que toquemos con los tres dedos, ¿no? La clásica forma para tocar el rock o el metal. Entonces, por eso no estamos poniendo para nada ahorita séptimas o menores, mayores, novenas, etcétera. Y para empezar, ese es un tema que me gustaría empezarlo a ver en la siguiente clase, ya introduciendo el pentagrama de una manera más redundante. Y ahorita, si te das cuenta, nada más puse lo que es mi, sol, regresamos a mi y tenemos la, si y do. Para que de esta manera, si te das cuenta, la escala va avanzando. Tenemos mi, nos vamos a su tercer grado, que sería sol, regresamos al primer grado y nos vamos a lo que sería sus últimos grados, lo que sería el sexto y el séptimo, y el séptimo y el octavo, que sería, bueno, perdón, el quinto, sexto y séptimo, lo que sería el sexto y el séptimo, se hace la mitad de tiempo. Ok, tenemos aquí, imaginen que tenemos 1, 2, 3, 4 en cada compás, ¿no? Entonces, de esa manera se va a contar. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. El 3 y el cuarto tiempo para estos dos, que sería si y do, que sería su sexto y séptimo grado, se va a tocar obviamente un tiempo por un tiempo. Es como si estuviéramos tocando de esta manera. Bien.
vamos a poner la instrucción para seguir con el tema del metal. Como estábamos tocando, por decir, 1, 2, 3, 4, lo dijimos que íbamos a hacer a sol. 1, 2, 3, 4, regresamos al primer grado. 1, 2, 3, 4, y nos vamos, dijimos que al quinto, sexto y séptimo grado, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esa sería la idea. Algo muy sencillo para tocar una pieza metalera. Y que tú empieces a jugar con los acordes, que es lo más importante de esta clase. Empezar a meter y combinar acordes para que tú sabes que ya tengo una base y quiero tocar sobre esta base. Entonces repetimos ya un poquito con más velocidad los acordes. Tiempo de sonido porque me dejé llevar, sinceramente, pero esa es la idea, que tú empieces a jugar con los acordes. Ahora, en el looper que te puse, puse un poquito puse una secuencia muy similar, pero ya adornando con slides, que serían de esta manera, o con algún tipo de otra rítmica, que después nos vamos a meter con rítmica, ya para empezar a escribirla también. Y bueno, vamos a poner el looper y vamos a escuchar la primera improvisación con la pura escala en mi menor. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te digo. Cuando tú tocas, tienes que improvisar, tienes que crear frases, tienes que a la frase desarrollarla, contestarla con otra e ir contando una historia. Estamos tocando lo que sería la pura tónica de mi menor. Si lo tocamos como habíamos quedado, que tocar en cada tónica sería algo de esta manera. A lo que me refiero es tocar cada tónica de cada compás. Un ejemplo, que sería algo así. Estamos en mi. Ahora nos vamos para sol. Ahora regresamos lo que sería otra vez en mi. Nos vamos al quinto, sexto y séptimo grado, que estábamos checando en la progresión anterior. Entonces, ahí la idea es crear una nota. Bueno, algo muy importante. En la frase tienes que dividirla, digamos, obviamente por los tiempos que están en el compás. Y dependiendo de los tiempos que están en el compás, el último tiempo es el que va a definir siempre, se podría decir, para que entre el próximo compás. Y de esa manera tú tienes que definir en el último tiempo ya la tónica en donde estás cayendo. Porque esa tónica, si yo toco en mi y digamos, termino en otra tónica, pudiera estar dando el paso para que fuera para sol en este caso. Pero lo importante es que tú termines, digamos, ahorita como punto principal y punto introducción a la improvisación, se podría decir, termina tus frases en la tónica que es o en la escala que es, para que ahorita no te confundas y podamos proseguir poco a poco. Ahora, lo de abajo sería otra progresión, que sería en mi. Luego tenemos lo que sería este signo de aquí, significa repetición ya en la partitura. Entonces tenemos mi, luego nos vamos para la, luego tenemos un sol que sería exactamente lo mismo, 1, 2, 3 y 4, mitad de tiempo en sol, o sea, dos tiempos para sol y dos tiempos para fa, sería de la misma manera. Ahora tenemos mi, bueno, dos veces mi, la, sol y fa. Entonces sería de esta manera. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos sol y fa. 1, 2, 3, 4. Aquí la idea es que estamos respetando la escala, estamos respetando los tiempos, y la idea es muy básica, pero es para que tú como
nuevo integrante de la música, empieces a jugar con lo que sería con los compases y empieces a dominar cada sección. Ahora, algo muy importante, que sería ya lo último de esta parte. Recuerden que tenemos la primera, la segunda, la tercera y la que sería la cuarta vuelta, ¿no? Entonces tenemos que dividirla. ¿Sabes qué? Voy a empezar con algo misterioso en la primera vuelta. Voy a tocar algo mucho más rápido en la segunda vuelta. En la tercera vuelta voy a terminar con algo que se salga de contexto. A lo mejor ya vas a meter una armónica menor, que sería el primer grado en su bemol, digamos en lugar de mi, sería lo que sería mi bemol. Y tenemos su cuarta vuelta que vamos a resolver para todas las demás o para la más importante, que sería con la que empezaste, que sería la frase primordial de todo el contexto, de toda la improvisación. Eso podría ser una, o tú defínela, ¿sabes qué? En esta parte voy a tocar de tal manera, pero lo importante es que la primera vuelta definas tu frase principal y en la última vuelta definas la frase con la que vas a terminar todo, con la que vas a resolver para cada una de las tres o para la primera, que es la primordial de todas, en este caso, digamos, el primer nivel. Y de esta manera terminamos lo que sería la clase de hoy, que sería empezar a dividir compases, empezar a dividir tu improvisación y siempre practica, siempre juega con las escalas, crea frases, no te dejes llevar por las escalas, que es lo peor que puedes hacer. Empieza a jugar con las escalas, pero tú trata de dominarlas haciendo frases, contestándolas y metiendo cosas que a lo mejor no tengan sentido y resolviéndolas en la tónica que es principal. Y bueno, esa sería la clase de hoy. Y vamos a despedirnos con una cortinilla antes de tocar una última improvisación de Jazz Fusión. Sí, ya. Nada más que. Improvisación. Gracias por estar sintonizando nuestra voz radio. Esta es una breve improvisación de jazz. Espero te haya gustado la clase de hoy, separar compases, separar vueltas para que tú empieces a meter tu propio instinto, tu propia personalidad en la guitarra. Y de esta manera me despido con una breve improvisación tipo smooth, funky jazz, se podría decir, en do menor.
su relativa, igual todas relativas, chécalas al igual que en cualquier tono, que es lo más importante para que empieces a practicarlas. Y más importante, no te dejes llevar por la escala, que es lo que nos acaba a todos. Y todo el mundo empieza por lo básico. Espero lo disfrutes, gracias por estar sintonizando nuestro Voz Radio. Radio, tu Marshall Glass con Alberto Rodríguez Proy. Muchas gracias por estar sintonizando. Hasta luego.